Acuérdese, vaya a votar, le pedimos encarecidamente, mire lo que le digo, no le digo por quién, pero vaya a votar porque la Cámpora maneja todo. Y se están esperando, y se lo digo 20 días antes de la elección, fraude. Entonces se está esperando que un 10, un 15% de fraude haya, según Kicillof haya. Entonces, tengan cuidado porque la única forma de limpiar a estos delincuentes es votando. Y poniendo fiscales. Y fiscalizando, Babi. Y fiscales. Sí, y de ayer mi cuñada andaba buscando fiscales. Digo, qué bien, vos podrías no hacerlo y se va como a la matanza, fiscalizar. Hay que poner los huevos arriba de la mesa. Sí, y otra cosa que va a faltar, y es un problema, es que mandaron los telegramas para los maestros, abogados, profesionales que son presidente de mesa, los oficiales. Y la mitad llegaron rebotados. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser presidente de Sí, no mesa. quiere entrar. Ojo con dejar esos lugares Pero vacantes eso porque es te los va un a ocupar deber, militantes. eso es un deber cívico. Sí. Pero muchos tienen. Ocurre en cada vez más en las elecciones no se presentan las autoridades de mesa que están designadas. Y ¿Y ahí sabés te qué se copa la hace? mesa Justamente. el militante que llega primero. Mire, El primero que está en la fila, de acuerdo a la costumbre, el primero que está en la fila para votar en esa mesa, es el que se queda. por fuerza pública lo ponen No, como yo autoridad de le voy a mesa. hablar a la gente. Si usted me escucha, si tenemos 15.000, 16.000, 14.000 de llegar, escúchenme todos. ¿Vieron cuando ustedes me paran por la calle o nos para cualquiera de nosotros y nos dicen, huevo, vamos, que las bolas que tenés? ¿Vieron cuando nos fuimos nosotros a todas las marchas, cagándonos de frío y cagándonos de calor, incluso Brandoni, todos a la marcha? Bueno, lo hicimos por ustedes, más que por nosotros, porque nosotros estamos salvados. Podemos aguantar 2 años sin laburar. Usted no. Este gobierno es un gobierno de traidores y delincuentes. Lo único que le pido yo, por los 4 años que vengo hablando y jugándome a amenazas, al roñoso, al croto que te mandan a la puerta a seguirte y todo, es un día suyo. Le pedimos un día. Vaya como fiscal, como presidente de mesa, háganme la gauchada. Después no vengan a pararme por la calle y decirme, la voz de lo que no tenemos voz, porque ese día es la voz del pueblo. Todos podemos ser fiscales, todos podemos ser presidentes de mesa. Miren que, por ejemplo, en Merlo el año pasado se perdió por un tal paraguayo que apretaba a los fiscales de Cambiemos mesa por mesa. En Moreno pasó lo mismo. Traten en lo posible de ir como fiscales, de cuidarnos cada voto. Miren que si vuelven los piratas esto, cagamos. Nada más que eso les digo. Vayan ese día. 4 años estoy yo, en televisión, en radio, en la calle, en las marchas, y con mi equipo. Con el equipo de la tele y el equipo de radio. Ahora lo que le pedimos, un día regálenos ustedes el fiscalizar que no nos afanen los votos, porque son terribles. Sí. Fiscalizar e ir a votar, fundamental. El tema este del hastío, la apatía y la bronca se soluciona votando mejor, o por lo menos cambiando lo que ahora tenemos como para poder tener la oportunidad de vivir otro tipo de futuro para la Argentina. Eso es fundamental. Y básicamente tendría que repetirse esto todos los santos días para aquellas personas que dicen no voto a ninguno porque son todos lo mismo. En realidad, no son todos lo mismo. No. No son todos lo mismo. Una cosa es el gobierno y otra cosa es cualquiera de la lista de la oposición, cualquiera, la que más le guste. Hay además una elección que va a terminar siendo reñida, que en varias provincias se va a definir por un voto quién es diputado y quién se queda fuera de todo, quién gana las PASO y quién se queda fuera de todo. Hay algunos integrantes de las PASO que les conviene más al oficialismo que ganen las internas, así que hay mucho en juego. Es una elección que hay muchísimo en juego. De hecho, el viernes a mí me llega la información, después el fin de semana llegó a varios medios, que Cristina dio la orden a sus espadas en el Congreso que traten la reforma del Ministerio Público Fiscal, que cambien al fiscal antes de la elección. ¿Por qué? Porque Cristina sabe que posiblemente pierda la elección y si no lo hace ahora, no lo hace después. Sí, Cristina venía muy cebada, creyendo que iban para los 4 años con todos los días, cambiaban todo y le salvaban las causas penales que tiene que pagar. Pero evidentemente no pasó. Pasa que se le acortan los plazos y además hay que avisarle a Cristina que lo que no hizo hasta ahora no lo va a hacer más. Ya estamos sobre la elección y podemos ganar.
Ojalá podamos ganarle. ¿A quién, ¿A quién quiere cambiar? Perdón. A Casal. A Eduardo Casal, Ministerio Público Fiscal. Quieren volver a tratar. En realidad la quieren tratar en diputados. Todavía no la trataron porque no tenían los votos. Pero no llegan con los tiempos. Ellos quieren. Cristina tiene la información de decir, aprovechemos que algunos diputados estén de gira con la campaña, que estén en otra cosa, metemos por la ventana el proyecto y lo sacamos. Ahora, hay una pregunta, Cristina. ¿Tan segura está que es culpable, que está tratando de cambiar todos los jueces? Porque por lo general, cuando la gente tiene duda, dice, me presento en la justicia y creo en la justicia. Pero usted está tratando de cambiar la justicia, señora. Hace 4 años que está como gato panza arriba defendiéndose de la justicia. Cambiando jueces, poniendo amigos, poniendo los de su partido a manejar la justicia. ¿Tan segura está de ser culpable? ¿Por qué no espera? Por ahí algún juez se equivoca y le pone inocente. Cristina quiere que todo lo que ella pasó, que considera, está convencida que es culpa de Macri, claro, le pase lo mismo a Macri. O sea, Cristina quiere que Macri termine preso, por lo menos que se siente a dar explicaciones de un juez. Pasaron 2 años, todavía no le pasó a Macri. Si ellos quieren, si usted quiere que vaya a dar explicaciones a Macri, pero usted también tiene que dar explicaciones. Estoy seguro que Macri no se va a levantar y va a decir, a mí me absolvió la historia, como usted. Estoy seguro, además, señora, la realidad, usted acusa un par de cosas a Macri y usted tiene causas donde ya le pidieron prisión. A usted la salvan los fueros, que no le sacó Pichetto. Pero usted no me agua bendita. O sea, realmente le tendría que dar un poco de vergüenza ser Cristina. La verdad, a esta altura de la soirée, mirá, decime si me equivoco. A ver, después de lo que pasó con el vacunatorio, es una boludez. Para mí es una boludez, es una distracción por el afano de las vacunas. Igual nos tomaron de boludo. Pero más nos tomó de boludo Cristina toda la vida. A muchos argentinos, usted nos tiene podrido. A muchos argentinos nos aburrió usted, su figura, su vestido, su cartera y su palabra y su voz. O sea, usted, en todo. Estamos hartos de usted, Cristina. Realmente, no sé si la gente que me escucha, que sea, que lo digan ahora, que llamen. Usted está harto o no de verla. Yo estoy podrido de verla. Es más, le perdonaría toda la guita que se llevó a cambio que no aparezca más, que se quede en su casa y no joda más. Porque usted es una mosca en la oreja, molesta. Sus insolencias a la República molestan. Cuando el otro día le sacó al presidente el micrófono de la mano, hasta los que no somos nos molestó ese acto de agresión, porque además es un acto de agresión a la figura presidencial. Nadie se atrevería a sacarle a un presidente el micrófono de la mano, a mandarlo a destapar el agua y tomar con el vaso. Usted es un insolente. Entonces, realmente, si eso se lo hace Alberto de Kirchner, imagínese lo que nos puede hacer a nosotros que somos ciudadanos comunes. Usted es un peligro para la patria y no la queremos ver más. Los coherentes, los cabezas de termo le aplauden la boludez, que le tira 5 luquitas, 10 luquitas. En la dignidad de esa gente se vende por 5 lucas. Pero los que la dignidad no la vendemos, por lo menos no hay nadie que oferte, la detestamos. Que no somos todos Navarro, Navarro, que no tiene cara, es un impune total y hace periodismo a sueldo, que va a cobrar a arreglar pautas a la quinta con Alberto. No somos todos una basura así, No somos todos Diego Vir, Pablo Dugan, hay gente que tiene dignidad. Porque acá el problema es creer, como hoy hablamos con Eduardo, el problema es como ustedes quieren hacer creer que nosotros, Eduardo, yo, o la Nata, o no sé, quien sea, no defiendo a nadie, a todos los compañeros, Johnny, Leuco, los chicos míos, los chicos de la noche, el Bebo, que cobramos, que nos pagan para hablar mal de Cristina. Usted habla mal sola de usted, nosotros lo que hacemos es comentar lo que usted dice. Y le digo una cosa, si yo le tengo que hacer campaña en contra, sería carísimo, porque yo tengo dignidad. Y para mí, hacer campaña para alguien hoy, no lo pueden pagar. Es muy caro. Es como llevar a Fran Sinatra a cantar el cumpleaños del hijo. Le digo honestamente, es lo único que tiene. Como llevar a Bebo, una figura. Yo no le voy a hacer campaña a Macri ni a nadie, porque para ellos soy caro. Ellos pueden ponerle guita a un diario de la zona, a un... esto, ¿cómo se llama? Lo que andan en las redes. ¿Algún blog? ¿Eh? ¿Algún blog? A los trolls. A eso sí, le pueden poner esto, bajá, poner que va bien puto.
pero para un periodista de 35, 40 años de trayectoria, además que anda con la capota baja del auto porque no tiene nada que ocultar, ustedes no, ustedes están totalmente chiflados, a mí no me paga nadie. Y si cobro, mire, le digo, se nota enseguida porque sería millonario. Y si soy millonario no voy a hablar de nadie porque me voy a vivir a otro país. Eso sí es fácil. Pero la verdad, señor, usted molesta tanto. Y fíjese una cosa, ¿no? Los que vayamos a votarle en contra con las dos manos, no le vamos a ir a votar a Alberto, porque a Alberto es más fácil que la tabla del cero. A usted le vamos a ir a votar en contra. Es más, vamos a ir a sostener a Alberto 2 años más para que se hierva en su salsa, por irresponsable, por agarrar algo que no le corresponde, pero a usted para que vaya presa. Mi sueño dorado, a mí como me dicen, ¿qué te falta en la vida? Verla presa. Yo la verdad estoy como el cazador de Nancy, como se llamaba... Wiesenthal. Wiesenthal. Simón Wiesenthal. Estoy obsesionado igual que Wiesenthal. Y a veces en la marcha la gente me dice, no, le digo, yo lo que quiero ver la presa, después me retiro, es todo, el periodismo, es todo. Yo la quiero, mi misión en la vida es verla sentada en el banco, porque le hizo tanto daño al país usted, que mi idea, a veces cuando me voy a dormir y no puedo, me pienso en ese día. Por lo menos, mire, no sé si presa, verla sentada y con una sentencia, después de 20 años, una sentencia que diga culpable o inocente. Pero una, porque yo la detesto, señora, con todo respeto. Digo, usted me parece lo más, lo peor que vi en la Argentina. Mire que he visto peores, pero peor, peor, como usted no vi nada. No se puede ser tan dañino a su edad, señora. Teniendo una familia no se puede ser tan malo. No se puede ser tan resentido de la vida. Pero con todo respeto se lo digo, pero es lo que yo veo de usted. Porque usted, si se sube en escenario, para que la veamos. Si yo me subo a cantar, alguien me dice, no puede cantar tan mal este tipo. Como Alberto, que también hace letra de canción y canta. No puede ser tan malo cantando, sino, no puede fracasar en todo. En algo le tiene que haber ido bien en la vida. Pero realmente, usted es una cosa detestable para mí. Y a mí me enferma tener una Argentina con usted adentro. Como a usted le debe enfermar tener una Argentina conmigo adentro. Pero bueno, lo mío no hay que curarlo con el voto. Lo suyo se puede curar con el voto. Así que no se quede nadie en la casa, vayamos de fiscales y votémosle en contra. Todos los que vamos a votar, votémosle en contra y saquemos a Cristina de una buena vez y para siempre. Y sería un milagro que devuelvan todo lo que se llevaron en el gobierno de los 12 años, desde el marido a ella, la guita que nos afanaron, que fue infernal, todos los secuaces, todas esas lagartijas que están saliendo de la cárcel. Sí. Nancy, ¿qué dice la gente? Un mensaje que está bueno, va a todos en realidad, pero este viene a lo que estábamos hablando. Buen día, Babi y Mesa, ¿cómo andan? Yo les cuento que estoy re feliz porque fui seleccionada como vocal titular. Es increíble cómo todos piensan que es un bodrio. Dice, pero a mí me encanta, no porque pertenezca a algún partido, sino porque me enorgullece ser parte de quienes regulan que todo salga bien y no haya trampas en las elecciones. Elizabeth en La Pampa. Elizabeth, muy bien, una patriota. Elizabeth. La única forma de hacer patria en democracia es con el voto.